nombre es Enrique Serrano Gálvez. Actualmente soy el coordinador general de planeación e información de la Comisión Nacional Forestal en México. En México hemos tenido una experiencia muy, muy positiva en relación al proceso de construcción de la Estrategia Nacional Red. De hecho, estamos ya en la etapa final de este proceso. Ha sido un proceso amplio, participativo, en donde se ha procurado que todos los sectores que participan en la actividad forestal de nuestro país se vean reflejados en esta Estrategia Nacional Red, que está por aprobarse finalmente en una instancia del gobierno federal que se llama la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Necesita los acuerdos intersectoriales. Necesita que ya no haya visiones sectoriales, sino que haya una visión de territorio, una visión de paisaje, en donde los diferentes sectores, con sus diferentes actividades, trabajen en un solo objetivo. Reducción de emisiones por deforestación y degradación, con el incremento, manejo y conservación de los acervos de carbono forestal. Necesita compromisos de alto nivel. Las comunidades necesitan alternativas para el aprovechamiento forestal, para fortalecer sus medios de vida, y Red es una muy buena estrategia para lograrlo. Pero necesita el consenso de tomadores de decisiones y de productores locales. Necesita generarse diálogo de alto nivel, pero este tiene que bajar también a las comunidades locales. Mi nombre es Elsa Esquivel, trabajo en AMBIO. AMBIO es una organización que trabaja en Chiapas con comunidades indígenas y no indígenas del estado. Coordinación interinstitucional. Me parece que esa es la clave. Creo que el gran reto es cómo encontramos entre todos un punto de vinculación donde todos nos sintamos bastante cómodos y tengamos algo que aportar. Yo creo que es participación, capacitación, involucramiento de las comunidades, fortalecimiento de su gobernanza. Y yo creo que hay que reconocer el papel de las asambleas ejidales y diferentes modos de gobernanza, reconocimiento de las gobernanzas locales y obviamente el papel de todos los actores, ¿no? Creo que una de las cosas que siempre se ha manifestado en Red es que no solamente se visualice a los ejidatarios, sino que también a los jóvenes, a los avecindados, a las mujeres. Los ancianos están quedando también fuera de las tomas de decisión. Esta falta de involucramiento más allá de los ejidatarios pone también como cierta limitante. Me llamo Leticia Gutiérrez Lorandi, trabajo para The Nature Conservancy en México y coordino todo el tema de políticas públicas en la Alianza México Red, que es un grupo de organizaciones que impulsamos Red en México. Obviamente necesitamos definir prioridades para el tema de equidad, pero quisiera enfocarme en la parte de género. Creo que es un tema que ha sido puesto de lado desde que inició el proceso nacional, ahora va mejorando un poquito más, y creo que algo importante y que se ha mencionado también en el taller del día de hoy es que las mujeres son actores y participantes activos en el manejo del bosque. Sin embargo, no necesariamente reciben los beneficios. A pesar de que ellas manejan los recursos, no necesariamente tienen acceso a ellos y toman las decisiones. El cambio de paradigma para ver a la mujer, al igual que el hombre, como un actor central, fundamental en el manejo del bosque, es totalmente necesario para que Red se pueda implementar con equidad. En México, menos de la quinta parte de los ejidatarios y comuneros son mujeres, lo cual implica una barrera legal al acceso a los beneficios, y ellas dependen prácticamente del bosque para el bienestar de sus familias, por la recolección de medicinas, de plantas comestibles, de productos en general no maderables, pero también maderables como leña, agua, entre otros. Me parece una excelente iniciativa. El aporte que hace CIFOR a la discusión del proceso nacional con ciencia, con datos respaldados, con toda esta interacción de entrevistas. La mayoría de las conclusiones, creo que todos los que estamos aquí nos las imaginábamos. Algunas nos entristecen porque representan retos grandes, sin embargo, no es sorprendente ver que se presentan esas conclusiones. Sin embargo, el hecho de haberlas documentado, de haber ido a campo a preguntarle a la gente, tener todas estas metodologías y enfoque científico es muy importante para el país, sobre todo considerando que estamos en un contexto de cambio político y habrá que posicionar el tema muchísimo más para quienes vengan en la próxima administración a tomar las decisiones de política. Hacía falta una discusión mucho más analítica, más autocrítica,
porque hemos venido trabajando en la construcción, en la preparación del mecanismo, pero no nos habíamos detenido a evaluarlo desde una perspectiva crítica. Me parece excelente en ese sentido este evento.